del gobierno regional están de acuerdo con el documento que se les ha pasado para su lectura. Si no, nos reuniremos aparte para poder sesionar y acordar las medidas de los respectivos casos. Señor alcalde, para resaltar y felicitar la actitud que usted ha tomado de manera inmediata a pronunciarse ya respecto a este tema, lo que yo estaba pidiendo más bien es que hoy en la sesión del Consejo se ventile como un acuerdo que respalde este pronunciamiento, señor alcalde, que sea una medida, un acuerdo del Pleno del Consejo de la Municipalidad Provincial, señor alcalde. Por lo demás, paralelamente se pueden iniciar las acciones que correspondan en cautelar y salvaguardar esta situación que está perjudicando en todo sentido y está transgrediendo el derecho que nos corresponde como sede de la región Lima, señor alcalde. De repente, para reiterar lo que dice el regidor Franklin y al mismo tiempo de repente recordar que en tiempo de campaña su persona fue uno de los acérrimos defensores de que la sede de la región permanezca en la provincia de Huaura. Entonces, yo creo que eso de acá lo vamos a defender en conjunto. Señor alcalde, colegas regidores, el público que nos acompaña, la verdad que esto es de profunda extrañeza realmente para mi persona, porque me siento aludido en esta situación, porque yo he sido uno de los seguidores del caso desde la campaña del señor Javier Alvarado. Él prometió de que la sede se iba a quedar en Huacho, pero esta inacción de no actuar, de no poner prácticamente al procurador en su debida oportunidad para esta vista de causa, esto sí es grave y entonces atenta contra la idea, la voluntad, la idiosincrasia mismo de uno y las creencias. Entonces, siendo así, sería uno de los primeros prácticamente en levantar mi voz de protesta, porque esto no puede continuar y no podemos prestarnos tampoco a suspicacia en las situaciones que enerven la idea y el sentimiento de la población norteña. Esa sería mi posición, señor alcalde. Señor alcalde, para resaltar el fortalecimiento de todos los regidores, en el sentido de que esto es unánime, porque no podemos contemplar conductas ambiguas. La única manera de construir un país fuerte, sólido, es a través de la verdad y la transparencia, cueste lo que nos cueste, porque está señalando el camino de la ambigüedad al haber nombrado a un procurador que fue procurador municipal en la provincia de Cañete, y ahora nuevamente ha nombrado de procurador a un señor que no tiene compromiso con la provincia. Entonces, en ese sentido, creo que todos los regidores que nos encontramos acá presentes y que representamos diferentes tiendas políticas, debemos ser un puño para hacer respetar nuestra sede regional. Y tenemos que hacer fuerza común, todos tenemos que levantar el puño en sol de unidad, porque aquí se trata de defender los intereses de nuestra provincia. Todos los regidores estamos aquí para respaldarlo, todas las acciones que sean necesarias para defender los intereses de nuestra provincia. Es importante que usted, como primera autoridad de nuestra provincia y primer vecino dentro de nuestra localidad, coordine las acciones necesarias con la sociedad civil, los colegios profesionales. Y es importante, señor alcalde, que se pueda reunir con el colegio de abogados. Señor alcalde, felicitamos por este evidente pronunciamiento. El cuerpo de regidores, en un solo puño unánime, respaldamos esta decisión y este pronunciamiento. Creo que la población de Huacho, la provincia de Huaura, lo va a respaldar ante esta actitud, señor alcalde. Gracias. Señor alcalde, para aclarar que cuando ya hay una vista de la causa, en la vista de la causa se señala y es el momento preciso y adecuado donde el procurador o la persona que se ha personado a proceso tiene el uso de la palabra para poder defender y fundamentar todo lo relacionado al tema. Esa etapa ya se terminó. Ahorita el expediente prácticamente está para resolver. Lo que nosotros podemos hacer,
como autoridades es exigir al procurador del gobierno regional nos facilite todos los documentos que tengan para podernos informar bien y participar con toda la sociedad civil para poder hacer movilizaciones, porque ya documentos no podemos presentar, ya la etapa donde se tiene que presentar los documentos ya pasó, toda etapa tiene un término. Lo que podemos hacer es sí, salir a las calles, irnos al Congreso, movilizar a todas las asociaciones, eso sí, eso lo tenemos que hacer, señor alcalde. Creo que usted debería tener la iniciativa de invitar a las hermanas provincias, del cual somos eje, la provincia de Barranca, de Yon, de Cajatambo, de Guaral, de Canta, a fin de que se sumen a esta protesta. Somos 6 hermanas provincias que no pueden, se verían perjudicadas por el traslado de la sede regional. Bueno, si están todos de acuerdo, yo procedería a leer documento que les he hecho llegar para que toda la prensa y toda la provincia se entere de nuestra posición. En el Consejo Municipal de la provincia de Huaura, en forma unánime, hace saber a la opinión pública que agotará todos los medios a su alcance para impedir que la sede de la región Lima se traslade a la ciudad de Cañete. Asimismo, se emplaza públicamente al presidente de la región Lima, Javier Alvarado González del Valle, para que de manera inmediata informe a la población qué acciones está tomando su despacho para evitar que se concrete el traslado, considerando que fue una promesa hecha al pueblo de Huacho que la sede de la región se queda en la provincia de Huaura. No podemos aceptar maniobras amparadas en determinaciones judiciales que permitan el traslado de la sede de la región Lima a la ciudad de Cañete y que ante ello el presidente de la región Lima se muestre calmado y tranquilo, esperando una decisión judicial que autorice el cambio de la sede regional a Cañete, para luego justificar que como funcionario público tiene que acatar el mandato judicial, validando de esta forma el traslado de la sede de la región Lima a Cañete. Como autoridades municipales, hacemos un llamado al presidente de la región Lima para que cumpla con su promesa electoral. Esto es, que afirme y reafirme que la sede de la región Lima se mantendrá en la provincia de Huaura. De lo contrario, las fuerzas vivas de toda la provincia nos constituiremos a la ciudad de Lima, al Congreso, para poder hacer conocer a la opinión pública y a las máximas autoridades de la nación nuestro más enérgico rechazo por el atentado que se viene gestando contra la provincia de Huaura, para efectos de evitar que la sede de la región Lima se traslade a la ciudad de Cañete. Esto también significa que nuestro procurador está autorizado a solicitar el expediente respectivo a las personas que estén a cargo del tema.